Ok, entonces estamos grabando este video así algo rápido porque estuvimos un ratito aquí sentados mientras nos bajaba por Mosh, pero Tomás ahorita nos dijo a los pastores. Sí, lo que pasa es que el chino ya está llorando. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cuarto. Ahorita pero... vi allá y lo vi que estaba somatando todo ahí, para, no sé por qué. No, igual. Bueno, vamos a ver. Pasa, pasa. ¿Dónde está? ¿Chino qué es? Es una botada, es una laínica. ¿Pero por qué estás matando todo? En el fe dice Roma que tiene que ser preso, que denuncia a la policía, es un montón de babosadas. Y pues. Como sea, si ya me está grabando, muchacho. El Roma está diciendo ya que tu moto, es que te va a meter una denuncia. Así es. ¿Pero por qué se está asustando? Vas a perder la casa. ¿Y cómo es eso que te vas a asustar? ¿Por qué le quitan la casa? No, porque Roma dice que una denuncia que la policía, ni huevo, muchacho, yo no me quiero ir al bote. Ah, pero mira, pues chino, ¿y el dinero? ¿Cómo te explico? Ni no sé. Yo la cantidad de 6.000 quetzales, va. Este, pues, ¿no viste la papelita ahí de mi cuenta, va? Este, yo deposité, pero sí, las varas, sí, sí yo me estoy chingando mucho. ¿Ya no tenés nada a decir? Bien, está ahí. Sí. Pues no le dices el dinero, ¿cómo sabes? ¿Y no dijiste vos que le habías dado el dinero, va? ¿Le diste o no le diste? Total que yo me estoy chingando de las 100.000 varas. ¿Qué vas a hacer? Pues a ver qué hago. Qué rico. Sí. A ver qué hago. Sí, hasta todo esto terminaste ya vos. Ah, sí, este, también le digo que una buena sufrada quiere todo. Voy a pagar, este, no sé, voy a contratar a una mujer que me venga a limpiar todo, que a mí me va a perder. Ya que ya lo dejé unos días abandonado aquí en mi casa y pues, hasta hoy vine. Pero sí. Chino, ¿qué va a hacer? Ay, Dios, pero a ver qué hago. Va, es bonito cuando uno carga pistas malgastadas, pero cuando uno no tiene, se arrepiente. Sí, que mira, ¿cuánto se arrepintió después de las 19 horas? Uh-huh. Bonito se estaba chingando el pista. Sí, es que uno en el momento, uno cuando uno tiene billete, uno no haya que hacer uno, ¿va? Mucho dinero, mira, se emociona a veces. Está bueno. Pues, usted dice mucho, ¿tenés uno tus? No, tus 3.000, sí, mucho, porque todo el día... Y todo lo que te fuiste, ay, por las patojas, ¿no? Mira, bueno, este... te cobraron como 1.000 cada bono. Vos chino, pero mira, pues, pero para recuperar ese dinero, o sea, para devolver el dinero a Roma, ¿qué vas a hacer vos? Ah, pues, yo se lo voy a devolver. ¿Cómo, para chino? Para lo que vos ganás, y ahorita no te estás trabajando, o sea, te fuiste viviendo a chingar el pisto. Y ahorita es donde vos tenés que decir, no sé si de mi sueldo, ¿cuánto vas a llegar a hacer? Imagínese, es una gran cantidad grande, no es un poquito. Sí, pero sí lo voy a conseguir, sí lo consigo, al menos sí, no, tres días. Sí, papá, que calor. Solamente que ustedes que vengan a tu casa, ni aún. Porque mira. Mucho caché. Ay, Dios chino. Solucionar, como hace 3 días. Yo no sé qué va a ser chino. Roma ahí está, deberías de hablar con él, ser sincero, chino. Anda a hablar con él, porque si no te van a meter una demanda. ¿Y
Porque eso ya está, es estafa, o chino. Mejor voy a hablar con Roma, ajá, chino, ajá, así, a ver en qué acuerdo queda. Porque conmigo, ajá, yo ninguna solución te puedo dar, chino. O sea, yo no te puedo dar ninguna solución porque yo, decime vos, ¿qué dinero te puedo ofrecer yo? ¿O qué te puedo dar y qué solución? La solución que puedes hacer vos, anda a hablar, anda a poner la cara, chino. Sí, nomás unos 3 días le voy a hacer a Roma que me tiempo. Le voy a conseguir. ¿Qué vas a hacer vos en 3 días? ¿Qué vas a hacer? 1,000 palabras. Decime. Nadie te va a prestar. Bien. Anda, habla con él, vos. Habla con él. Bonito es cargar dinero, muchacho, pero la cosa es que uno se gasta que cuando, dinero. ¿Verdad, Brian? Que cuando cargan una gran cantidad grande de dinero, se emocionan ver mucho dinero y se loquea a la gente. Porque yo me he dado cuenta en muchas personas de que eso es lo que hace. Pues mire, la cosa que ni era ni de él. Qué valor de él. También roba para que le dio el dinero. Habla, pues, sí, la verdad. Quiero hablar con vos, dijo. ¿Ah? No, no, no. ¿Por qué? Muy chido. Mire, perro mayor, ah, lo que pasa es que... ¿Cómo le explico a Roma? ¿Cómo le explico? Lo que pasó que, como yo miré la cantidad de 100,000 quetzales, que si era una cantidad grande, entonces vine yo, me fui a, más que todo me estoy chingando el billete con uno de las mujeres, va, y un hotel que tengo, que estoy alquilando, va. Uh-huh. Y pues total que las chicas ahí me antier me fui a comprarles un, yo les compré pantalón, botas y fue la fregada, un montón de cosas las chicas ahí, va, porque... ¿Y eso qué tiene que ver con eso? No, va, porque yo me estoy luciendo, va, y pues... Pues sí, pero pues sí, ya sabemos que te lo están diciendo. Pero no te he entendido. Más que todo él gastó el dinero, más sí, que todo. Sí, más que todo, sí, yo me estoy chingando a las 100,000 varas, a las 100,000 quetzales, pero... Cuando mira la gente, yo no quiero el chino. A mí no me llaman ni mierda, soy... No, ahorita estoy dijo trampado. Que... El chino ya sí te ahorita caía, dijo que él se había hablado los 100,000. ¿Qué mosco te picó? ¿De qué? ¿Qué mosco te picó? ¿No será que él? No, pues a mí, nada, ni un mosco me ha picado nadie. Pues por eso, ¿por qué ahorita venís tú a pendejada? No, va, porque no, como yo miré es lo mismo, va. Pues. Y total que, como dice, me puse, más que todo me estaba huevado, porque como dice usted, una denuncia a la policía y un montón de babosaba. Él no quiere ir preso, dice. Y dice que no. 3 días, pero yo no sé qué va a hacer, sino para 3 días te pide nomás, ¿eh? Y como Roma me está exigiendo el dinero ahorita, ¿va? Entonces yo que le digo, denme tiempo, 3 días, Roma. 3 días, pues chino, ¿dónde vas a conseguir el resto? Y no sé cuánto tienes ahorita, ¿va? ¿Cómo vas a conseguir el dinero? Vaya, ahora decime una cosa. Entonces, ¿por qué estabas de necio diciendo que la Vicenta... Vaya, vio Roma. 50,000 pesos. Ya vio que me tiró el chino. Pero mire, ¿quién desconfiaba de usted, Chanta? Yo estaba desconfiando, de veras. ¿Te das cuenta que desconfía las mierdas y ya ve que nada que ver el dinero? Pero como él lo estaba testiguando que sí, el ley, y lógicamente yo dije, yo ¿será que es cierto o no? Sí, porque tiene razón, a ver... trucha, porque estaba seguro que sí, de verdad. Porque como él lo estaba confirmando y decía sí, y no decía que no. Vaya, ley, lógicamente la persona, uno dice, se queda con esa duda, pues. Aunque no creerlo al 100%, pero si con una duda. Pero si voy a desconfiar de... Yo confío de vos, te va a caer mal. O sea, pero oíme pues, o sea que eso me quedó a mí como una duda. Así. ¿Cómo una duda? ¿Ni sí, con porque qué? ¿Será cierto lo que dice él o es mentira? Eso es lo que me quedé pensando. Y incluso todavía fui a buscar adentro. Entonces, bueno. ¿Te das cuenta la mierda que haces? No, pero no. Sí, 100,000 quetzales, sí, yo me lo estoy gastando. Solo, sí.
Pues ahí. No es que está comprando toda ropa a las mujeres, dice pues. En 3 días yo le consigo el dinero, la cantidad de 100,000 quetzales. Vas a volver a vender la casa, chino. Para ver. Puta chino. Claro. Qué bonito se escucha hoy. 3 días consigue 100,000 pesos. Ahí. Ahorita, ahí. Ni yo me lo gano los 100,000 quetzales en un día. Yo le digo a él que ni trabajando está, ni aún trabajando, no lo va a poder hacer ni en un año, 100,000. Ya chino, yo no te creo. Cuando hay 3 días, mi tío me va a dar los 100,000 que tal. Puta, chino, ¿conoces a usted un tío que tenga pista? No, son trabajos los mismos, son esos que andan coyoteando ganado. Vaya, pues sí. ¿Y cómo vas a pensar? Vaya, sí, coyotear no es. ¿Cómo vas a pensar que va a pagar tu tío lo que te estás hartando, chino? Lo más que va a ganar es 300 o 400 en el día, pero no creo que va a llegar. Está ganando para su comida o su mujer, no para pagar lo que debes. ¿Y él qué va a tener que ver ahí? Dijo, no dice que clavo tuyo, dijo. Sí, lo pasó 100,000. Sí, pues sí, son 100,000 que tal. Digamos, la cantidad se dice de 100,000. Son los que yo gano, casi 80 años. Vaya, y estaba necio la mierda que decía. Es que lo dio 50,000. Lo dio 50,000. ¿Por qué la chingada ahorita estás diciendo la mierda, pues? Ahorita decís que son mentiras. Hasta el gajo se quitó porque venía creído. ¿Ve? ¿Qué te digo, tío? Ahorita se nos quitó. Como yo estaba anciano, ya ando cargando lentes. Ya no mira. Roma, cóbralo, porque yo no tengo nada que ver ese dinero. Sí, yo estoy pagando mierda que no. Chance de 3 días. No me la he comido yo. Hay que lo paga solito él. Yo no sé, el editor va a ver los videos. Yo tampoco. No es mi dinero para que me duela. Si no, yo estuviera dando a ver al chino ahorita. Eso es lo que no es la pena. Mira, tú ves, contento va a estar Roma ahí. Vaya, está bueno, le va a decir. Digo, mira, hay mucha gente que me dice a mí: ¿será que no me hace favor de conseguirme terreno? Eso me quedan guantes. Esclavo, duro. Va, ahora bien, ahí está el espejo. Pues sí me bote. ¿De dónde voy a sacar yo billete para pagar el dinero? Y el otro tenía confianza. ¡Ay, no tenías el dinero! Hasta se puso a buscar todo abajo mi colchón para la cara, con que no tenía confianza de mí. Que cada vez pero que como yo, él lo dijo. Él cada lo vez que yo tengo dinero, nada, miramos, ¿sí? yo saqué esto, ¿sabes? Y como saqué que esto. Si me dijeran algo a mí. Yo no estoy. A ti te va a quedar con la duda. Es que aquel tiene razón, ¿verdad? Porque con lo que decía aquel. Que te dio dinero. Sí, es como si me dijeran algo mío, ya se va a quedar con dudas. No, para que pues lo creyeran, pues, pero ahorita ya. Pero lo bueno que ya dijo la versión. ¿Cuánto vas a ir? 12,5. Ok, chicos. La verdad, chino, no te creo conseguirme 100,000 que sales en 3 días. En 3 días le consigo la cantidad de 100,000 que sales. Por eso, mejor es lo único que puedes estar. Yo, en este caso, yo no puedo hacer la denuncia. La denuncia lo tiene que hacer la persona damnificada. ¿Yo por qué? Yo no puedo hacer. Ahí es la persona que es mejor responderle y decirle, mira, güey, esto pasó. Ajá. Desbloquearle su número. Yo le voy a decir más tarde que hable con vos, porque yo no me metí en este clavo. Yo solo hice favor de un principio. Y como yo no estaba tan seguro de todo, yo dije, seguro, yo no estaba seguro esa mierda. No me meto en este clavo, porque yo después va a terminar pagando las consecuencias. Mejor no y no. Así que, chino, ya sabes que tienes que ir a parar bote por un par de días. Así que cortemos este video y hasta por acá.